Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 23, comenzando con una nueva serie, en este caso con el Changuito Ceballos en Boca. Solamente les quiero pedir un favorcito, es que no salten esta parte de la intro, que quiero explicar cosas muy importantes. Primero que nada, lo voy a hacer lo más corto posible. Quiero dejar en claro que estaba pensando en si traer o no una serie que no tenga nada que ver con Mundial, porque la verdad que me siento un poco out of context trayendo Boca en este sentido, porque quiero tener un modo jugador que justo Changuito se vaya a jugar en Boca, pero jugaré una temporada y después ya buscaré nuevo club en Europa. Pero bueno, voy a hacer una prueba con esta serie, a ver cuánto apoyo tiene el primer episodio en cuanto a visualizaciones y demás, en cuánto repercute, si gusta o no, para darme cuenta si estamos todos muy en chip mundial y es como que esto quizás queda muy out of context, o gusta igualmente y también está bueno para traer un poco y no dejar lo que es fútbol clubes de lado en ningún momento. Así que nada, quería dejar en claro eso, que es una serie que si es apoyada la continuaré y seguiré, y si no, si veo que el primer episodio no cumple mis expectativas, volveré a, o sea, traeré más cosas de lo que es mundial, reacciones, directos con mundial y todo eso, ¿sí? Así que gente, comenzaremos con el Changuito Ceballos en Boca, porque FIFA sacó en una actualización face nuevas en Boca de varios jugadores y bueno, vamos a aprovechar. Bueno, no quiero dejar de lado estas cosas, más que nada en el inicio, después cuando la serie ya empieza a extenderse, quizás mucha importancia no le empiezo a dar, pero al principio está bueno darle un poco de importancia, y además es el primer modo jugador que traigo en FIFA 23 con un jugador joven, como lo es en este caso el Changuito Ceballos, y me gustaría, bueno, hacer algún tipo de inversión con el Changuito, y en este caso lo que vamos a hacer con el chango es, lo primero es donar dinero a un refugio de animales, ¿sí? Vamos a hacer eso con el changuito, es la primera intervención, la única. Está bueno porque, bueno, claro, con Messi yo tenía mucho dinero, con el Changuito Ceballos recién comenzamos y hay que ver bien qué compramos y qué decisiones tomamos, porque no nos sobra el dinero. Actualmente tengo 84.000, que con mi 2.0 lo estoy tapando, pero aviso que tengo esa cantidad de dinero. Bueno, vamos a hacer el primer partido, gente, con el Changuito Ceballos. Nos toca directamente ya empezar en Libertadores. Ok. Formación rara la de Boca, ¿eh? Con un... A ver. En realidad suele formar así. Pero el changuito... Ahí, bueno, no está mal igualmente. Pero... yo el changuito lo veo más por la banda. No me termina de convencer. Pero bueno. Al estar en esa posición, también calculo que es una posición en la cual tenemos... libertad para manejarnos, y voy a tratar de buscar un poco las bandas también, ¿sí? Voy a tratar de buscar un poco, tirarme hacia un lado o hacia el otro, no jugar tanto por el centro, porque no me termina de cerrar, la verdad. Buscaremos también por el medio, pero bueno, si bien el debut de Libertadores, gente, es lo primero que traigo en FIFA con algo sudamericano, así que bueno, vamos a ver qué sale con la face que ya vemos, ¿no? Face de Rossi, face de Roncaglia, face de Zambrano. Estoy haciendo de atrás hacia adelante, a ver si me voy acordando. Face de Rojo, que creo que igual ya estaba. Face de Varela, face del Changuito, face de Benedetto, face de Vázquez, face de Villa, face de Fabra. Sí, está muy buena la face del Changuito Ceballos, ¿eh? Me gusta la face que le hicieron al Changuito Ceballos. Así que vamos a ver qué es lo que sale en este debut del Changuito en Boca. Bueno, en Boca ya ha debutado, ¿no? Está en este debut en el modo jugador. A ver qué podemos hacer con el chango. Y bueno, obviamente buscar y buscar, gente, destino europeo, con esas medias típicas bajas del Changuito, jugando de enganche acá, pero yo quiero tratar de buscar la banda. Se manda Fabra. Dámela. Pégale, chango. What the fuck, cómo arrancó el changuito. Me sorprendí porque no pensé que iba a entrar, la verdad, porque no le di con mucha fuerza, pero con muy buena colocación. Primer gol del Changuito Ceballos a los 5 minutos. Le necesitó para el primer gol, y en Libertadores, tremenda jugada de Boca. Abre el pie el Changuito, gran definición, nos llega el arquero, y Boca 1,
Cali 0 en el comienzo de la Libertadores. La toca un poco el arquero y gol del Changuito. Ahí lo tenemos, saludo al Negro Ibarra. Para lo que es FIFA. Gol del Changuito, gente. Paga con gol. Y qué comienzo, ¿eh? Y qué comienzo del Changuito y en Libertadores. Está legendario, gente. Por cierto, para los que ya conocen FIFA, lo habrán visto antes de empezar un partido que figura arriba la edición. Se viene Cali. ¡Ay! Mucha libertad dejaron ahí. El remate del conjunto colombiano. El partido sigue 0-0. 1-0 arriba. El Ceneice, que el Changuito... A ver, lo que yo proyecto con el Changuito, gente, en este modo jugador, si lo continúo, es... anda, víncula. ¡Qué buena! Una temporada sola en Boca, a priori. ¡Ojo! Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. ¡Y adentro! Gol de Boquita. Creo que gol de Vázquez. Otro que tiene face. Que no descarto en un futuro ser un modo jugador también con el 38. Lo veremos. Pero... nada. Les estaba comentando que mi idea es jugar una temporada sola. O sea, esta Libertadores y toda esta temporada... o hasta donde se llegue con Libertadores en esta. No sé si jugar una temporada más con Boca. Más que nada, gente, por lo que siempre digo de no hacerla tan rutinaria la serie y de tan repetitiva y de ir cambiando un poco de equipo. Tampoco tan rápido, pero tampoco me voy a quedar estancado tanto tiempo en un equipo. Y además, en este caso, sabiendo que es el Changuito, que es joven, que tiene potencial, y si la llego a romper en esta media temporada o temporada con Boca, también tiene coherencia y realismo que me vaya, que venga alguien de Europa y bueno, y me pueda ir. Analizaré ofertas. No me gusta esta. Rossi, siempre Rossi. ¿Cuándo no Rossi? Ahí lo tenemos al excelentísimo arquero de Boca, que por ahora sigue siendo arquero de Boca. Qué buena. Otra vez Rossi. Otra vez Rossi. Siempre Rossi. Siempre Rossi. A ver, me gustaría a mí al Changuito Ceballos. No sé si lo veo tan Premier al Chango, de entrada. Quizás en un futuro. No me pasa a nadie. En un futuro. Quizás sí, pero yo creo que de Boca lo veo Liga Española o Serie A al Chango. Es lo que yo. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Toma. Y pégale, dame asistencia. Y ataja el arquero. 7.1 la puntuación que tengo arriba. Con el 2.0 la estoy tapando. Y final del primer tiempo. ¿Sí? Díganme ustedes en los comentarios qué perfil le ven al Chango. Para ir viendo qué ofertas tomo. O qué ofertas... ¿cómo puedo decir? ¿A dónde presto atención si me llega alguna oferta? ¿Serie A, Liga Española? A ver, me encantaría la Premier. Y si me llega, no me negaría. Pero no sé si le veo el perfil de entrada. Qué buena. No, muy tapado estaba. Para mí, de entrada, le veo coherencia de un Boca a una Serie A o una Liga Española. No estaría mal. Bien ganada. Dámela. Siempre rebotan a alguien. Es una locura. Qué buena. Excelente jugada, pase de Changuito y gol de Villa. Llega el tercero de Boca, mentiroso el resultado, pero ¿a quién le importa, no? ¿A quién le importa? Mentiroso el resultado, pero Boca gana 3-0 en Colombia y se abrocha una victoria importantísima para el comienzo. Miren esta jugada, por favor, el pase de Changuito. Excelente gol, asistencia, todo para el Changuito en este debut. La rompe toda Ceballos, debutando con un 3-0, que ya digo, para mí es mentiroso, pero a quién le importa, ¿no? Bailotea un poco. No, siga Chango. Toque Chango, dásela de vuelta y pégale Chango. Ay, con la de palo, sí. Lo que pasa es que en realidad la posición en la que tendría que jugar Changuito, la que más me gustaría a mí, es extremo por izquierda. Para el perfil cambiado. Volcado a la izquierda. Creo que voy a empezar a hacer eso, a buscar a abrirme por la izquierda sin importarme la posición, romper un poco con la estructura de la posición en la que me ponen y tirarme un poquito hacia la izquierda
para buscar ese perfil derecho y buscar siempre el remate. Tenemos la face de Varela también, que está muy buena también, que en un futuro podríamos tener un modo de jugar con él. A ver, yo sé que es todo mucho Boca, perdona al hincha de River, algo con River voy a tener que traer, pero bueno, quiero mirar a ver si... Lo que pasa es que como no está licenciado, como Boca tiene la licencia de la Bombonera y demás, este año tiene contrato y con el tema Face y demás, River no lo sé. Y traer modo jugador o algo, puedo traer alguna Libertadores en algún momento, luego del Mundial, seguramente. Pero modo jugador, si no tengo algún jugador joven, promesa con Face, no me la baja un toque. Bueno, tenemos en actividades, gente, dos decisiones. ¿Trabajan un plan de mejora con el DT o solicitar un aumento de sueldo? Vamos a primero el tema de sueldo. Nuevo sueldo. Ok, tenemos nuevo sueldo. Perfecto. Y trabaja un plan de mejora con el DT. ¿Sí? También a favor del DT, más 15. Estas decisiones son importantes porque influye mucho también en la economía del jugador, que ya tenemos 132.000 ahora. Tenemos más dinero y podemos hacer tranquilamente alguna otra financiación con el changuito. Pero de momento no creo que todavía hagamos algo. Acá, bueno, tenemos compras también, la verdad. Compra de camisas y corbatas. Encárgale un traje a tu diseñador. Contrata un asistente. Esto del donar ya está. Contrata un profesor de idiomas. Vamos a contratar un profesor de idiomas porque tiene coherencia. ¿Por qué un profesor de idioma? Porque el changuito ya tiene que empezar a pensar a futuro, ¿no? Y es muy obvio, muy probable de que con las condiciones que tiene el chango se vaya a jugar a Europa. Y obviamente necesitamos que vaya aprendiendo su otros idiomas. 74 de media, estábamos en 73, lo que viene subiendo es una locura. Yo lo que no sé, gente, es si puedo hacer una solicitud de cambio de posición. Quiero que me digan en los comentarios si yo puedo cambiar la formación del equipo. Si yo puedo tocar la formación... Bueno, debut te la voy a poner, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco se dice. Perdón. Quiero que me digan en los comentarios si se puede cambiar el esquema del equipo. Creo que yo no tengo potestad de hacer eso. Creo que no se puede. Porque en su momento yo lo he intentado en otro FIFA y no va. Pero bueno, quizás ahora se puede. No lo sé. Pero me gustaría poder cambiar porque... A ver, la posición está buena, vuelvo a decir, pero... No es la posición del chango, ya lo sabemos. En este partido voy a buscar jugar del centro hacia la izquierda. Una especie de Román en su tiempo y Cardona cuando estaba ahora en Boca. Una especie de enganche, pero que busca un poco el sector izquierdo para buscar el perfil cambiado de su pie y rematar de media distancia. Se nos viene el partido. Debut en la Bombonera, gente. Debut en la Bombonera para el Changuito Ceballos y para Boca. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Le damos para adelante y a jugar. Qué linda se ve la Bombonera desde abajo. Pégale, chamo, con la zurda, no importa. ¡Ay, tapa el arquero! Lo que pasa es que la mayoría de las jugadas me están quedando con el perfil cambiado. Me están quedando del otro lado. Tengo que hacer lo mismo, pero del centro hacia la izquierda. Que, bueno, no me está saliendo de manera natural. Me estoy yendo para el otro lado. Me toca levantar los centros. No lo quiero levantar bombeado. Lo vamos a levantar así. Es un centrazo, ¿eh? ¡Ay, fue un centrazo! ¿Eh? ¡Opa, no me gusta! Bien, Rossi, otra vez. Otra vez, Rossi. Siempre Rossi. Si algo es Reyes, el equipo... No había prestado atención cuando aquí me estaba enfrentando y estaba medio perdido. Arriba, bien, despejado. Excelentemente despejado. ¡Ay! Che, quiero ver quién es ese. Quiero ver quién es ese rubio, gente. Vamos a verlo juntos. ¿Quién es? A ver. ¡Ah, Valentini es! Ojo con esta. Bien con la marca. ¡Ay, Rossi! Siempre Rossi. Siempre Rossi. ¡Qué locura! ¡Qué locura lo de Rossi! ¡Qué locura lo de Agustín! Arriba, bien despejado. A ver si puedo controlar con el chango. ¡Qué bien controla el changuito! ¡Qué bien controla el changuito! Va para el medio. Tíramela. Es excelente lo que acaba de hacer el changuito. Es excelente lo que acaba de hacer el chango. Se viene la contra. Atento con el pase bueno. Es una locura lo que acaba de hacer el Changuito Ceballos, ¿eh? Es una locura lo que acaba de hacer el Changuito Ceballos. La está rompiendo toda, no lo pueden parar, ¿eh? No lo pueden parar. La está rompiendo toda. Y encima, dueño, levanta los córner, ¿eh? Qué buena jugada. Y sí, y gol de Guarredi. Y gol de Guarredi, lo que les digo, gente. El reino del revés de este juego maravilloso que nos da estas cosas. Randoms. En la que le metes 3 al Cali. Y en la que perdés de local...
con Alves Ready en la bombonera y con un gol de Riquelme. Eso, o sea, es una locura. Bien, Chango, bien ganada. Dámela. ¡Pégale, Chango! ¡No! Lo que me ataja el arquero. ¡Ay, lo que me ataja el arquero la tuvo Changuito! Vamos con esa presión. Vamos con esa presión. Obligamos el pelotazo. Obligamos el pelotazo. ¡Ay! Bien, buena presión. Buena presión igual. Pero mirá vos cómo sale el Always Ready, por favor. Pero mirá vos lo que hace el Always Ready. Pero mirá vos el Always Ready. Mamita querida, ¿eh? 70 minutos la tuvimos recién con el Changuito. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! 71 minutos. A ver si podemos generar algo más. Descargo. Buen pase. Desde atrás. Falta dura contra el Changuito. De Chuma cero. Che, pero igual me lo van a dar para patear a mí, pero está muy lejos. A ver, lo voy a intentar, pero está lejos. Muchísimo. Vamos a probar ahí a ver qué onda. A ver, Chango. Ah, sí, estaba lejos. ¿Ves que te da? O sea, la cámara cuando pateas el tiro libre te engaña la perspectiva de que parece que está cerca. Pero después cuando cambia la cámara está lejos. ¡Arriba! ¡Uno más, Chango! ¡Ay, qué pe! Y si se nos va el partido, va a ser derrota. Derrota dura porque venimos a conseguir un resultado espectacular y el partido más fácil lo perdemos. Entonces está como en veremos ahora la fase de grupos. Nos queda... Bueno, que quiere hacer un gol más, el Aguarredi. Qué lástima, teníamos una linda contra. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Bueno, tenemos una actividad, una decisión en el tema de preparativo de cumpleaños. Podemos ir un cumpleaños inolvidable que dice: reúne a tus compañeros de equipo para festejar tu cumpleaños, boliche, hamburguesas y papas fritas. Y luego todos en un club de karaoke. Muy boca a boca a boca. Después, invita a familiares y amigos a festejar tu cumpleaños. El champán está a la temperatura ideal y los del catering tienen todo listo. Reserva una discoteca y envía invitaciones a todas las celebridades que entonces... No, no. Yo creo que la familia. Changuito familia. Grupo de jugadores, pero también siempre... la familia, sí, invitar a la familia al cumpleaños y hacer algo todos juntos. Gente, se nos viene Corinthians, el último partido que vamos a estar jugando este gameplay. Vamos a ir con la casaca amarilla. Esta es la formación con la que va a estar jugando Boca y se nos viene el partido frente a Corinthians, partido bisagra este, donde tendríamos que no perder. Lo ideal sería no perder porque además jugamos contra Corinthians en su cancha. No sabemos igualmente de qué puede salir porque... A ver, capaz le ganamos 5-0, no sé, es FIFA. Le ganamos al Cali 3-0 en Colombia y perdimos con el Guardián de Bombero 1-0. No sé qué puede llegar a salir acá. Ya es impredecible FIFA, por así decirlo. Entonces no sé qué es lo que puede llegar a salir. Bueno, con la preciosa casaca amarilla, va, a mí me gusta. Sobre gusto no hay nada escrito. Comenzamos ya con un error del Changuito. Y un mal pase, buena marca. Y ojo acá, ¿eh? Briasco. Bueno, anda, Briasco. Bien ganada. Y pégale como viene. Claro, 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 claro. ¿Ven lo que les digo? FIFA 23, gente. Gol de... De Vázquez. Gol del 38. No se entiende nada este juego, ¿eh? La agarra excelente el 38. Le rompe el arco. Y Boca 1. Corinthians 0 en Brasil. FIFA 23, gente. No lo entenderías. Bien, 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 bien. Excelente. Marcar rápido. Algo similar a lo que nos pasó con Cali, ¿no? Que el gol lo hizo el Changuito de ahí a los 5 o 6 minutos. Ahora llega el gol de Vázquez. De la mano de los pibes llegan los goles en Boca. Se viene Corinthians. Quiere el empate el conjunto brasileño. Ay, sí, llega. Y llega el empate. Gol de Corinthians que agarra la pelota y se la lleva al medio, ¿eh? La trae Jardea. Quiere ganar el partido Corinthians. No se conforma con el empate contra Boca. Y el partido 1-1. Ahora sí tiene más coherencia. ¡Ojo! ¡Me quedó! ¡Mira vos lo que me tapa el arquero! Me terminó quedando un rebote muy random. Y Varela va al tiro libre ahora. A mí me toca quedar acá atrás. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué bien me achicó el arquero! ¡Trámela! ¡Qué buena! ¡Pégale, Chaco, antes que te coman! ¡Está bien! Había que terminarla antes que lo coman. Confía en la pegada del Changuito. Si seguía encarando, miren cómo ya me cerraba el central. O sea, me estaba cerrando el central. Quizás era pase para Vázquez, no lo vi. Me cegué.
en rematar. Le están dando un minuto pico, de pico, 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 pico. Malo el pase, otra vez. Final del partido 1-1, no está mal. De igual manera no está mal. El partido perdido fue, los puntos perdidos fueron con Alba Reddy, no hay ninguna duda de eso. No está mal este empate con Corinthians en Brasil. Estamos todos al revés, o sea, invictos de visitantes y todavía no pudimos ganar de local. Veremos en el siguiente gameplay qué podemos hacer. Vamos a estar jugando las siguientes tres fechas, creo yo. Me parece que igualmente, además de las tres fechas, vamos a estar... Vamos a mirar el calendario, pero creo que tenemos debut ya en lo que es la liga profesional. Si no me equivoco, creo que tendríamos el debut en la liga profesional. A ver, vamos a mirar lo que es calendario, gente. Pero tenemos en el siguiente mes... Ah, no, full Libertadores. Tres partidos de Libertadores y el comienzo... ¿Cómo? ¡Al debut con River! ¡Ah, el debut de la Liga Profesional es con River! Dale, perfecto, buenísimo, buenísimo. Gente, muchas gracias, espero que apoyen este video. Que, bueno, veré si continúo con esta serie. No se preocupen que si no continúo... O sea, no lo expliqué al principio esto para los que se quedaron. Si no luego continúo ahora la serie porque veo que no tiene mucho apoyo, la voy a volver a traer después del Mundial seguramente, ¿sí? Quizás, no lo sé todavía. Gente, muchas gracias por el apoyo en el siguiente video de gameplay. Nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.